Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Ya estamos nosotros hoy, día jueves, nuestro espacio habitual que emitimos los días martes, miércoles y jueves, desde las 13 de esta hora más o menos hasta las 14:30, un poquito más a veces también, depende mucho del flujo de información que van llegando a esta hora del mediodía. 23 grados la temperatura en este momento aquí en Asunción y el área del departamento central. Este tiempo nos tiene loco a todos realmente. ¿Por qué? Porque ahí amanece con mucho frío, amanece, después al rato hace calor, después hace frío otra vez. Entonces estamos en esa situación de la transición que es del otoño al invierno, que va a llegar todavía tiempo. En la Argentina, por ejemplo, estos días la temperatura fue entre 5 y 10 grados, que también ya va a llegar hasta nuestro país en algún momento, reitero. En este momento tenemos aquí en Asunción y alrededores 23 grados. Amanecimos hoy con 12 grados aproximadamente, 10, 12 grados aproximadamente. Después se nubló, salió el sol y bueno, nosotros enseguida vamos a ver también cómo está el interior del país. Porque nosotros, para la gente que se pone en contacto con nosotros, le vamos contando que el canal es donde transmitimos vía online. www.canale.com.pi. Nos concentramos más en lo que pasa fuera de Asunción, nos ocupamos más de lo que pasa fuera de Asunción, porque la verdad de las cosas es que hace muchísimo tiempo, y no por los medios, por supuesto, hacen lo que creen que es conveniente, que les conviene seguramente económicamente, pero nosotros nos guiamos más bien por lo que la gente le preocupa. Y en el interior hace rato están como abandonados. Entonces nosotros nos concentramos más en esos lugares. Y hablando de interior, vamos a contactar directo ya con Diego Valenzuela, que está en el departamento de San Pedro, y también con Claudio Carísimo, que está en el departamento de Concepción. Hola Diego, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi querido Celso? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Claudio, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muy buenas tardes para vos, Celso, ahí a Diego y a todos los televidentes y que nos siguen a través de las redes sociales. Un gusto estar con ustedes. Gracias, gracias, gracias por recibirnos también. Claudio, ¿cómo está el tiempo hoy en... ¿Vos dónde estás? Para que la gente sepa un poco dónde nos estamos comunicando. Bueno, soy de la ciudad de Uyahú, departamento de Concepción. Y bueno, esta mañana fresca y a mediados del transcurso de las horas, en este caso a partir de las 10 y 10 y media, ya tenemos una temperatura súper agradable. Ya estamos llegando a los 32 grados a esta hora de la tarde aquí en la ciudad de Uyahú, repito, desde el departamento de Concepción. Qué suerte. Claudio, vamos a seguir contigo enseguida. Diego Valenzuela, ya que es nuestro amigo conocido, de colega de la zona de San Pedro. ¿Vos dónde estás ahora, Diego? ¿Y cómo está el tiempo? Bueno, sí, tenemos ahora 24, 25 grados en la capital departamental San Pedro de Comodoro Rivadavia, Celso. Si me permitís, estoy en este momento en compañía del diputado Pastor Vera Bejarano. Queremos conversar algunos puntos importantes de este proceso de concertación del departamento de San Pedro, que justamente lo tuiteó el diputado, es una realidad. Si me permitís, acá ya te presento al diputado para que puedas hacerle las consultas correspondientes, Celso. Claro, sin ningún problema, sin ningún problema. Diego, adelante. Hola, buenas tardes, ¿qué tal, Celso? ¿Cómo estás? Hola, Ya te diputado, ¿cómo escucho. estamos? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto. Saludos desde San Pedro de Comandiyú. Sí, gracias por A atendernos, la orden. diputado. Bueno, la concertación que se inscribió hace 2, 3 días nada más, ya están a full, vamos a decir. A mí me llamaba la atención y voy directo al punto porque le tengo también a la gente de Concepción en línea. Entonces, que son vecinos de San Pedro, Concepción, están por ahí nomás. Diputado, me llama la atención de que hay rumores que se hace unas internas dentro de la concertación otra vez, como que van a ir, no quiero usar la palabra conspiración, pero yo sé que es política, ¿verdad, diputado? Pero
Escucho que, por ejemplo, Partido de Encuentro Nacional, Patria Querida, Soledad, Frente a Guazú, bueno, y todo contra Efraín, ¿o entendí mal yo? ¿Cómo es el tema? Bueno, en la concertación estamos todos, ¿verdad? En este momento el único que no está es Euclides, ¿verdad? Pero después están todos los otros partidos de la oposición que mencionaste y más, ¿verdad? No sé cuántos partidos, casi más de 20, entiendo. Lo que pasa es que todos coinciden con la figura de la presidencia, ¿verdad? Pero por debajo de esa figura están las listas plurinominales, las del Senado, diputados, juntas departamentales. Entonces, cada partido o movimiento puede consensuar con el Partido Liberal o con otros partidos y hacen una sola lista. Puede hacer un consenso, puede hacer una alianza o van a internas. A internas y luego por el sistema DOM se unifica la. En el caso, por ejemplo, del Partido Liberal, tiene una lista del Senado en alianza con no sé cuántos partidos, pero Sí. 24 lugares tiene el Partido Liberal y 21 lugares el resto de los partidos, PDP, Hagamos, Cruzada, todos esos partidos. Ellos ya tienen reservado sus lugares en la lista de 45 del Senado. Sí. Entonces, el Partido Liberal, los movimientos del Partido Liberal van a ir a una interna. Ahí se va con los más votados, van a encabezar la lista y se van dejando los espacios para los partidos aliados. 1, 2, 3, liberal, un PDP. 1, 2, 3, liberal, un Hagamos, por decirte, ¿verdad? No sé exactamente la ubicación. Y Sí. se va a consolidar una lista de concertación. Y en esa lista no está Patria Querida ni Frente Guasú. Pero sí coinciden todos para la presidencia. Solamente en el Senado lo que ellos van a presentar su lista propia, ¿verdad? Y me parece bien, es democrático. Pero simplemente en la conformación de la lista del Senado. Pero para la chapa presidencial, la mayoría están en esa regla del juego, ¿no? Ahora, hace 2 días se inscribió en la concertación. Los que son candidatos a presidente, comenzando por Efraín, Katia, Soledad, y Esperanza, y no sé quién más está, ellos ya no pueden conformar listas, o sea, ya está definido eso que ellos van a ser candidatos a presidente. Bueno, hasta el momento todavía no está definido. Las inscripciones de candidaturas Sí. se van a dar en agosto. Sí, Ahora sí. lo que se hizo es inscribir los movimientos, partidos, alianzas, concertación, lo que sea. Nosotros, como San Pedro, el departamento de San Pedro, inscribimos el lunes, era la fecha límite, ¿cierto? ¿Verdad? En Coronel Oviedo, en la circunscripción judicial electoral de Caguazú y San Pedro. Tiene sede en Oviedo. Nosotros inscribimos la concertación del departamento. Ahora, las candidaturas se inscriben en agosto, entonces hay tiempo para negociar, seguramente pueden haber movidas, puede ser que Katia, no sé, puede conformar la dupla con alguien, puede ir al Senado, Sí. puede seguir su campaña presidencial. En este momento no podemos definir eso, pero lo cierto es que todos esos movimientos o partidos están de acuerdo con la figura de la concertación. Eso es lo Claro, más importante, ¿sí? o sea, todavía hay tiempo para que algunos en agosto solamente incluyan, por ejemplo, la dupla nomás, digo yo, porque acá pues usted sabe que en la capital corre rumores de que podían, o sea, hacer una dupla entre dos mujeres, por ejemplo, Soledad y Katia, y es más, ellos están jugando en las redes sociales de que Soledad puede estar 2 años y medio y Katia 2 años y medio en la presidencia, cosa que no existe en la realidad, ¿verdad? Pero eso estamos en el momento político. O sea, eso puede suceder todavía, puede descabalgar alguno hasta agosto. Sí, claro que sí. De hecho va a darse eso, sin duda, porque la fuerza de la concertación
Es muy fuerte y yo no creo que alguien que no tenga las verdaderas chances se aferre a ir para dividir los votos, ¿verdad? Entonces, acá va a ser una elección democrática, bien abierta, como su nombre lo dice, el padrón abierto. Entonces, el más votado va a tener que encabezar eso y todos apoyan, ¿verdad? Eso, se van a hacer muchas negociaciones todavía en relación a los espacios de poder, ya sea en el Senado o en el futuro gobierno que creemos vamos a conquistar, porque así se siente, por lo menos la gente cree que la concertación va a ganar. No te puedo decir quién, pero lo que se cree es que la concertación va a ganar, ¿verdad? Entonces, yo no creo que nadie esté en condiciones de estar fuera de eso o atentar en contra de esa gran movilización ciudadana, por decir, que quiere tomar el poder. Entonces, se van a tener que arreglar las piezas, ¿no? Totalmente, totalmente. Acomodar. Claro, aparte hay unas, están los acuerdos políticos que van a ser la distribución de poderes también dentro ya del gobierno si gana la concertación, porque hay muchos que dicen, ahora hay que definir todo, ya si Pastor Vera va a ir al Ministerio de Agricultura o va a ir al Ministerio de Acción Social, hasta eso parece que están trabajando, ¿verdad? Sí, no, de luego, esas son cosas que se tienen que hablar, acordar, porque la concertación pues tiene sus ejes programáticos también, aparte Sí. no es solamente una alianza electoral, es como un nuevo partido, ¿eh? Tiene sus estatutos, tiene su tribunal independiente, es decir, es un nuevo partido, Sí. tiene un padrón ampliado y el componente de los ejes programáticos, son acuerdos políticos que se tiene que llevar adelante en el gobierno. Entonces, sí o sí se va a tener que hablar de espacios de poder y ahí creo que muchas cuestiones se pueden arreglar. Y repito que nadie, no creo, nadie creo que esté en condiciones de arruinar o contribuir en perjudicar la campaña, ¿verdad? Porque todos los partidos aliados quieren ganar, quieren llegar al poder y la verdad que es una necesidad que se produzca el cambio en nuestro país. Eso se siente en las calles, la gente está hastiada de este gobierno, de este sistema. Así es que, yo tengo mucho optimismo, mucha esperanza de que gane la gobernación, ¿verdad? Por último, La concertación, diputado, perdón. por último, agradeciendo la gentileza de atendernos y atenderle a Diego, nuestro compañero ahí. Cuando un diputado actualmente va al interior, como en su caso, en San Pedro, y va y explica a la señora en su casa, a Naya Botana, concertaciones, ¿cuál es la reacción de la gente? Porque una cosa que vaya Pastor Vera como diputado liberal. Y otra cosa que vaya y explique a la gente esto que me está explicando acá ahora, y vaya y le explique a la gente que está con su día a día y está con su preocupación de sus animales, está con la preocupación de su tierra que no tiene título. ¿Cómo le recibe la gente? Y la verdad es una cosa nueva, ciertamente. Mucha gente todavía no entendió muy bien cómo funciona, pero sí hay una gran expectativa. La gente cree que la concertación va a ganar, ¿verdad? En general, la gente entiende que es la unión de varios partidos, pero los pormenores no todos entienden. Aún nosotros incluso no hemos podido entender todos los términos, ¿verdad? Pero hay una expectativa que la gente quiere eso. La gente entiende que es una unión de todos los partidos de la oposición para derrocar a la ANR del gobierno, ¿verdad? Entonces, en ese sentido hay mucha aceptación. Eso es lo que podemos decir. Ahora, ¿cómo va a funcionar? ¿Cómo se integra? La parte jurídica, legal, desde luego que mucha gente no va a poder entender, pero yo mismo cuando
empezamos a hablar de esto, no entendía. Ahora recién también puedo ahora interpretar, sí. Entender. Por eso, a eso iba, que a veces la gente misma que está ahí en política, yo hablo con muchos políticos y de repente y no puedo... Ya queremos poner el ministerio, ministro, todavía no se ganó, ¿verdad? Entonces uno dice, si a los que están en el lugar de poder le cuesta entender, la gente, ¿va a haber tiempo suficiente para que el mensaje llegue? Sí, va a haber, sí, claro que sí. Ahora, yo por ejemplo soy un referente político y tengo contacto con mucha gente. Voy explicando en los medios y esta comunicación me parece muy oportuna e importante, sí. Para que la gente para que tener esa comunicación con la gente, lo básico acá es que la concertación nos permite que cualquier otro no afiliado a mi partido, que es el Partido Liberal, me pueda votar, un encuentrista, un Frente Guazú, Hagamos, Patria Querida. Todos los movimientos y partidos que integran la concertación están en ese padrón ampliado y todos esos inscriptos pueden votarme a mí por claro. O cualquier candidato, ¿verdad? Entonces, esa es la gran ventaja. En la interna, que antes solamente nosotros podíamos recibir los votos de los correligionarios liberales afiliados, sí. Ahora cambia ese escenario. Ahora en nuestra interna nos pueden votar otros, no liberales. Y esa es una gran cosa, ¿verdad? Porque sí. Se democratiza, se da más oportunidades y creo que hay mejores chances de que una mayor cantidad de no colorados vayan al Congreso incluso y se pueda ganar las elecciones del 2023. Esa es la percepción, esa es la realidad de esta concertación. Entonces, hay mucha expectativa, la gente está con mucha ilusión, con mucha esperanza, porque sinceramente la gente está cansada de tanto manoseo, de tanta injusticia, de tantas inequidades en nuestro país. Incluso entre los propios colorados, como... manejan injustamente. Acá en San Pedro tenemos en este momento una gran inquietud en el sector de los médicos, sí. Porque se cometieron injusticias. No sé si Diego ya comunicó eso, pero algunos funcionarios administrativos ganan más que médicos que hacen guardia, gente que no están haciendo mayormente nada, tienen un salario doble, triple incluso que médicos, ¿verdad? Sí. Entonces son injusticias que se cometen en el marco de una campaña política. Eso, sí. Eso ya le enoja a la gente, ¿entendés? Ese tipo de cosas hay, pero por todos lados, ¿no? Exacto. Diputado, gracias por atendernos, muy amable. Esperemos que seguir hablando. Diego es nuestro corresponsal, nuestro compañero ahí. Sí. Nosotros ubicamos a Diego ahí y queremos saber mucho de San Pedro, porque usted sabe que acá los medios pues nos quedamos muchas veces en la capital nomás. Este medio en particular se va a dedicar más al interior, así que esa es la idea. Qué bueno, che, realmente me alegra saber eso. Es tan importante la comunicación, un medio que sobre todo llega hasta el interior. Sí. Le conozco a Diego, es un buen muchacho, un buen profesional y le aliento siempre a que siga adelante y que sirva este medio de comunicación para construir ciudadanía, democracia. Así es que les felicito y les aliento a que sigan con ese espíritu para bien de la sociedad. Así es que a las órdenes, con mucho gusto y bueno, que sigan. Gracias diputado Pastor Vera Bejarano desde la zona de San Pedro, hablando con nosotros también. Gracias a la gentileza de nuestro corresponsal Diego Valenzuela, que está en San Pedro. Enseguida vuelvo contigo, Diego. Aguantamos, no te vayas todavía, por favor. Está Claudio en línea, Claudio Carísimo, en la zona de Huillaú. Claudio, consulta como la que le acabo de hacer al diputado también. ¿Cómo se maneja el tema político en tu zona, en Concepción, específicamente en Huillaú? ¿Se habla de la concertación? ¿Se habla del Partido Colorado? ¿Cuál es el movimiento, si nos podés explicar en forma general, aunque sea, de cuál es la situación que se vive? Porque en Iguayabú parece que el intendente es opositor, ¿verdad?
En Uyahu tenemos a un intendente de la Alianza, que hace del Partido Liberal una alianza con Frente Guasú y que ya va con dos periodos, ¿verdad? En Sí. 2015 era el que ganó Vidal Argüello con la Alianza, luego en este Recutú que logró nuevamente y está haciendo como su segundo periodo de gobierno municipal. Y en cuanto a la concertación, veo las publicaciones, por ejemplo, en las redes. Te cuento que no tenemos muchos accesos a los políticos liberales todavía en Uyahu, pero hay una candidata a diputada, que es la escribana Zulma Domínguez, que es actualmente concejala departamental de la ciudad, en este caso el departamento de Concepción. Y que su hermano Egar se está candidatando como para gobernador de Concepción. Y veo las publicaciones justamente en sus redes que hablan de la concertación. Por otro lado, dentro del Partido Colorado recién se está movimentando en Uyahu también. Dentro del departamento de Concepción hay prácticamente tres a cuatro equipos. Por un lado, el equipo que está comandado por el actual diputado Luis Urbieta, que está con la candidatura de Velázquez. Se une también con el ex diputado nacional Alcimio Toti Casco, que estaba con HC, que finalmente cambió de grupo político. Antes que se conociera, ¿verdad?, el equipo que iba a conformar, en este caso él mismo decía, me voy a jugar otra vez por Santi, porque Santi es el candidato que puede ser, en este caso, el próximo presidente del Partido Colorado. Y finalmente no fue así, ¿verdad? El actual concejal municipal de Uyahu, licenciado Adalberto Canales, es el candidato a diputado por HC. En este caso hay muchas divisiones dentro del Partido Colorado, pero dentro del Partido Liberal, así como ya te estaba mencionando, hablan de la concertación y muy de cerca está con las negociaciones también con los partidos de Frente Guasú en el departamento de Concepción. Recordar que con la alianza prácticamente llegó también Edgar López, actual gobernador en Concepción, y en Uyahu, asimismo también en Azoteú, ganó también la alianza. Y otros municipios recientemente que se realizó ahí las elecciones, también logró ganar gracias a la alianza el Partido Liberal. Y hay muchos municipios que en estos momentos está teniendo el departamento de Concepción bajo al mando de Alianza y Liberales en este caso. Y justamente nosotros estuvimos hablando esta semana con el licenciado Alberto Canales, que es uno de los candidatos a diputado por HC, y nos decía que la esquema que ellos tienen es recuperar los gobiernos municipales que está bajo. Valga la redundancia, bajo el gobierno de Alianza y algunos liberales, y sobre todo en el Uyahu, porque ya van por dos periodos que no están logrando nuevamente recuperar el gobierno municipal del Partido Colorado en el Uyahu, y que han perdido por una cantidad, en este caso por un resultado muy aplastante en ese sentido, ¿verdad? En las últimas elecciones perdió por prácticamente 2.200 votos de diferencia el Partido Colorado. En 2015 perdió por 2.400 diferencia en cuanto a votos. Y eso también llama a la dirigencia del Partido Colorado, ¿no? Decía, el único candidato todavía que habló con los medios locales y en específica con nosotros, porque les comento que soy propietario de una página en redes sociales también, Uyahu News. Soy corresponsal también de un canal local acá en Uyahu y en el departamento de Concepción. Y estamos trabajando sobre un proyecto también de hablar con los candidatos,
Claro. Los diferentes partidos políticos y el único que accedió a nuestra invitación recientemente, después nadie nos quiere hablar mucho todavía de las candidaturas, no sé por qué. Luis Urbieta estaba el fin de semana pasado en el en un lanzamiento de candidato a presidente de seccional colorada 302 de Uyahu, pero no habló mucho también de las candidaturas. Arturo Urbieta, el ex intendente de Horqueta, también está formando parte del equipo de HC ahora mismo. Correcto. Bueno, Claudio, bienvenido al grupo. Yo creo que podemos ir intercambiando información siempre acá, las órdenes también. Me interesa bastante saber ese movimiento que estás hablando de la gente, así como con Diego Valenzuela cubrimos todos los departamentos de San Pedro. Nos gustaría también tenerte a vos para ir informando a la gente, porque esa es una zona muy especial también, en donde ocurren muchas cosas, y más allá del tema de EPP, del narcotráfico o compañía, el departamento tiene otras movidas también que tienen que ver con el trabajo diario de la gente. Así que, Claudio, te agradezco muchísimo el contacto y yo creo que vamos a ir repitiendo esto, si te parece. Genial, como recibí la invitación de parte de ustedes también, me encantó eso. Como bien lo dijiste, los medios capitalinos más bien se centra en Asunción, sí, ¿verdad? Y ahora con un medio que se está interesando también de saber más del interior del país, es sumamente importante. Porque hay que recordar también, en este caso, que en el departamento de Concepción en los departamentos que tenemos, los demás departamentos que tenemos en el interior, no solamente también tenemos cosas negativas, sino que también tenemos muchas cosas positivas que contar a la gente y hacer conocer a la ciudadanía, al país sobre todo, porque te comento y brevemente, y ya para dejarle ahí con el compañero Diego, que Uyahu está para crecer más de lo que ya está creciendo, porque próximamente se instala una planta frigorífica donde hablan los inversionistas que va a ser uno de los frigoríficos más modernos y más grandes de Sudamérica. Entonces, eso también es una noticia muy positiva para Uyahu y sobre todo para el departamento de Concepción, como bien lo dijiste, que en muchas cosas sucede, ¿verdad? Cosas negativas, hablando de PP, ahí está el narcotráfico y muchas otras cosas que suceden, pero aparte de eso también tenemos muchas cosas que contar al país, en este caso cosas positivas que tiene el departamento de Concepción y sobre todo Uyahu, porque donde circula todo, como dijiste, ¿verdad? El corazón del norte del departamento de Concepción es Uyahu. Totalmente. De aquí está 100 kilómetros, 102 kilómetros Pedro Juan Caballero, 105 kilómetros la ciudad de Santa Rosa de la Guaraú, y 100 kilómetros Concepción, capital departamental. Así que estamos en el centro y es una ciudad que va creciendo gracias también a su gente trabajadora, humilde, y sobre todo tenemos muchos ganaderos. Uyahu se caracteriza mucho más en la agricultura y ganadería, es por eso que optaron estos empresarios del Brasil también de instalar una planta frigorífica aquí en el distrito de Uyahu. Son cosas positivas que vamos a ir comentando también, hablando con las autoridades, hablando con la gente. Totalmente. Y me parece muy importante el trabajo que están encarando desde el Canal E y sobre todo llegar a través de las redes sociales, que hoy en día está de onda, como dicen la gente, ¿verdad? Sí. Tenemos más tiempo en nuestro celular en las manos que ver estar sentado enfrente de un televisor o escuchar radio, ¿verdad? Hoy en día prácticamente ya se deja más de lado eso y se interesa más a la gente entrar en internet y ver todo lo que ocurre en nuestro país. Mis felicitaciones y a las órdenes también desde la ciudad de Uyahu, departamento de Concepción. Bueno, gracias, Claudio Carísimo, desde Uyahu, que está ahí en el departamento de Concepción. Diego, gracias por el contacto también. Te escucho, Diego.
Sí, bueno, te agradezco muchísimo también, mi querido Celso, por esta incursión también en lo que es conversaciones políticas. Hoy justamente le buscamos al diputado por el motivo de la concertación. Nos llamó mucho la atención, es algo que se está hablando muchísimo acá también. Y bueno, en tema de la municipalidad, mi querido Celso, si me permitís, están ya esperando nada más el dictamen final de la Contraloría. El martes se entregó el intendente los papeles correspondientes en torno a la ejecución fiscal, ¿verdad? Presupuestaria. Y bueno, nosotros también le buscamos al intendente, lastimosamente no pudimos todavía tener por lo menos una oportunidad de poder hablar en vivo con él. Más allá de la intervención que está sufriendo la municipalidad, ahora él, tengo entendido, contrató una empresa para recolección de basuras, la empresa anterior que estaban, según versiones del intendente en otros medios, que no cumplió con lo acordado supuestamente. Y acá justamente el vertedero de San Pedro también tenemos entendido que está inhabilitado. Un sinfín de cosas que hay que hablar justamente, y nosotros estamos esperando noticias también de la Contraloría, mi querido Celso. Correcto, Diego, estamos acá, sabes que está en tu casa, así que gracias por atendernos también y gracias por la entrevista, muy amable. Un abrazo. Ok, hasta luego, Diego Valenzuela, desde la zona del departamento San Pedro. Hoy hicimos el primer departamento Concepción y el segundo departamento San Pedro. Vamos a ir recorriendo el país lentamente con nuestros amigos, colegas, corresponsales para saber un poco qué es lo que pasa a nivel político, porque vos todos los días ves que hay encuestas, que hay candidaturas, que no sé qué cosas políticamente, pero le pregunté a Pastor Vera Bejarano, le dije, ¿cómo vos le explicás a la gente el tema de la concertación? Y dice él, ni apenas nosotros estamos entendiendo. No sé cómo lo vamos a explicar, pero va a haber tiempo suficiente para explicarle. Decía, entonces a eso apuntamos, a ver un poco cómo reacciona la gente a todo el proceso político que se vive actualmente en nuestro país. Son las 13, 40, casi 40, 38 minutos la hora. Vamos a hacer la primera pausa. Después de la pausa seguimos hablando acá en conversaciones políticas.